Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz han dado por terminada su relación. Cuando no estás contenta, atacas. Estaba muy bonita la etapa del noviazgo. Lejos de unirnos, nos divide. Lamentablemente no funcionó. Nada de matrimonio, nada de nada. Parece que ahora sí se dieron a conocer los verdaderos motivos por los cuales Tania Ruiz terminó con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Al parecer no todo fue miel sobre hojuelas. Después de estar 4 años juntos, Tania reveló que ella y el expresidente Enrique Peña Nieto terminaron su relación, supuestamente en buenos términos. Pero bien dicen por ahí que lo que mal empieza, mal termina. Ya desde hace un tiempo se estuvo rumorando que ellos tenían varios contratiempos, porque supuestamente Tania le estaba poniendo el cuerno a Peña Nieto. Sin embargo, esto nunca se confirmó, pero varios medios de comunicación empezaron a decir que la joven modelo ya estaba cansada de esconder su noviazgo con Peña Nieto. Pues obviamente, como él es una figura política y pública, no podía dar a conocer su romance y presumir todo lo que Enrique le daba. Ahora dicen que Tania le estuvo poniendo el cuerno con un joven empresario, con el cual definitivamente ya no se deberá de esconder. Tania y Enrique Peña Nieto comenzaron su relación, supuestamente después de que Enrique se divorciara de Angélica Rivera. Pero muchas personas afirman que esto no es así, que Enrique le puso el cuerno a la conocida gaviota con Tania. Por esa razón, en cuanto se anunció su divorcio, Enrique ya no se escondía tanto con Tania. Además, en cuanto pudo, Enrique y Tania se fueron a España y allí estuvieron viviendo su romance, no tan público como quisieran, pero en varias ocasiones vimos fotografías de los dos en eventos públicos. Para diciembre del 2022, muchos medios de comunicación mencionaron que ellos dos ya habían terminado su relación, pero Tania fue la encargada de aclarar todo esto, dando a conocer unas fotografías donde se veía muy alegre junto al expresidente. Pero al parecer, todo esto simplemente fue una cortina de humo, pues ahora Tania, a través de una entrevista, reveló que ella y Enrique ya terminaron. ¿Desde hace cuánto? ¿Quién sabe? Pero ahora es cuando lo da a conocer públicamente. Aún así, en la entrevista se dijo total y completamente agradecida con Enrique Peña Nieto y toda su familia, incluyendo a sus hijos, quienes aseguró todo el tiempo la trataron excelentemente bien. Tania mencionó en la entrevista que supuestamente finalizaron su relación en buenos términos, pero distintos medios de comunicación han mencionado lo contrario. Además, en la entrevista Tania menciona que ella se quedará a vivir en España un tiempo, pues además de que tiene ahí su maestría, no quiere que su pequeña hija Carlota cambie de escuela nuevamente. Ahora que ya está libre y sin compromiso, Tania, al parecer, ya está saliendo con un joven empresario, con el cual, al parecer, podrá presumir su romance como debe de ser. Y aunque obviamente la relación entre Tania y Enrique Peña Nieto llamó mucho la atención, en esta ocasión con esta supuesta nueva relación con un joven empresario, lo importante es que Tania es casi de la misma edad que este hombre. Pues recordemos que con Enrique Peña Nieto, Tania se llevaba casi 20 años. Una razón más para no presumir ese romance. Pero ahora, varios medios de comunicación han mencionado que Tania solo está esperando unos cuantos días para presumir a lo grande su nuevo romance. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.